pantalla y entonces le contamos que el portero será justamente el número uno, el que aparece allí, es Marcelo Ramírez, tapado por uno de los chicos que trabaja en el sector para recoger balones. Luego viene el líbero, que es el 3, Lizardo Garrido. En la zona de stoppers, hay 3 stoppers para Colo Colo. El 8, George Bill. El 4, Alejandro Isis. Y el 10, Miguel Ramírez. Vienen los volantes, que son 3 o 4, de acuerdo con usted le parezca mejor. Digamos que son 3. El 2, Gabriel Mendoza. El 5, Eduardo Vilches. Y el 6, Jaime Pizarro. Y los delanteros son el 9, Hugo Eduardo Rubio. El 7, Marcelo Pablo Bartichotto. Y el 11, Rubén Martínez. Es la formación del equipo chileno, de Colo-Colo. Los mexicanos, con un uniforme precioso, camiseta de color verde, pantalón blanco y medias rojas. Los mexicanos forman con Jorge Campos, el número 1. El 2, Claudio Sárez. El 4, Ignacio Ambriz. El 3, Juan de Dios Ramírez. El 5, Francisco Paco Ramírez. El 7, David Patiño. 6, Miguel España, el capitán. 8, Alberto García. 11, Luis Miguel Salvador. 10, Luis Flores. Y el 9, el famosísimo Hugo Sánchez. Son los 22 hombres que van a iniciar el juego esta noche acá en el Estadio Monumental de Santiago de Chile. Hoy día va a arbitrar don Iván Guerrero. Iván Guerrero es el árbitro. Está flanqueado por sus guardalíneas, que en esta oportunidad el número 1 es don Jorge Cruz y el número 2, Omar Sánchez. Sangüesa. Omar Sangüesa, perdón. Finalidad de este partido frente a la selección mexicana. Afinar los detalles, que los cuales Colo Colo ha tenido problemas. Difícil decir, porque Colo Colo sigue trabajando, sigue buscando su mejor momento, pero el mejor momento no puede llegar tan pronto, porque hacemos uso de todos los jugadores y cuando ellos alcanzan su mejor nivel, podríamos esperar y Colo Colo con un mejor nivel, porque todavía podemos decir que la defensa y los jugadores en la defensa, porque como defensor jugar mucho más simple que volante de creación o atacante, está bastante, bastante se ratificó y ahora vamos a seguir buscando un fútbol conjunto y una conexión de todas líneas. Ahora, ¿para cuándo usted espera que Colo Colo alcance su mejor momento? Bueno, mira, nosotros estamos conversando y pensando que necesitamos jugar unos 10, mínimo 10 partidos amistosos para acercarse de un ritmo, a ritmo de competición. Muchas gracias, Mirko. Ahí estaba entonces el técnico de Colo Colo. Partido comenzado, un minuto de juego, relato de Pedro Carcuro. Un saludo, que se entretengan hoy día, ¿no verdad? Que se relajen. Para ustedes va esto en forma especial. Bartichotto, Rubio. Gol. Llegó Martínez. Era para gol, ¿eh? Le pegó con la derecha sin mucha potencia. Excelente Campos abajo. Oportunidades que no se pueden perder. Llegó frontal, pero llegó para la pierna, que no es la más diestra de él. Justamente la pierna diestra. Ahí viene muy bien el centro. Se quedó pegado el centro. Es para que vean bien cómo va a salir ese centro, ¿no es? Ahí viene. Bartichotto fue, se pasó como puntero izquierdo, vino el centro y le llegó frontal. Y cómoda la pelota. Vean, observen. Amaga Rubio, sigue de largo. 10 metros. Fue el pie el portero, parece. Era para gol, sí. Pie y mano se tiró a su izquierda. De nuevo Rubio. Mendoza. Martínez y el portero. Atrás, era el cabezazo, estaba frontal. Muy incómodo para el pivoteo Martín. Terminó el primer tiempo. Cuando marcó ese tiro libre para los mexicanos, Iván Guerrero dio por concluido el primer periodo con empate a 0. Se va tranquilo Marcelo Ramírez. Nos vamos todos tranquilos, pues, con las ganas de gritar un gol. Martínez, falló Suárez. Martínez. Hurtado. ¡Qué lindo gol! ¡Qué bien la agarró el ecuatoriano! Martínez Hurtado, la zurda seca abajo. Un hombre muy tranquilo para festejar, ¿eh? Sin gran emoción, con gran serenidad festeja. El centro de Martínez
Rubio de nuevo haciendo la pantalla, y cómo anticipa, qué linda zurda. A los 7 minutos, el 1-0, Hurtado ya es gol en Colo-Colo. Varias cosas buenas, la defensa de la pelota de Martínez, el centro que era muy complicado, estaba muy encima de la raya, el centro atrás desde 13 metros, ahí está, defiende la pelota, se lo come la raya, pero saca el centro hacia atrás, hace pantalla, Rubio deja correr, de primera, 13 metros. Zurda baja, a la derecha el portero, golazo de Colo-Colo, golazo, una vez más, a contrapié el portero. Iba retomando posición hacia el centro y se la tiró abajo a la derecha. Golazo de Hurtado, que ya había gustado el domingo pasado y que había marcado un gol. Ahora ha marcado un golazo. Me repiten en los minutos. 7 del segundo tiempo, el ecuatoriano Hurtado anotó para Colo-Colo. El pelotazo de Vilches para Pizarro. Pizarro contra Flores. Pizarro. Casi llega Hurtado. Llegó Hurtado. Y la gente se entusiasma con el ecuatoriano, pues. Porque llegó muy exigido y la pelota pegó en el travesaño, ¿eh? Casi llega, decía yo, porque Rubio de nuevo había hecho la pantalla. Ya se iba la pelota. Y estuvo el Moreno Hurtado. Miren ustedes. Travesaño y se salva México. Y lo molestó Rubio porque le desvía un poco la pelota. Vean toda la jugada. Ahí va Pizarro, el centro, muy buen centro. Y Rubio, no, lo molesta en cuanto a la pantalla, pero él sigue con la ambición, el olfato del goleador, y desde atrás hace una torsión complicada con el cuello, da el cabezazo y la pelota en el travesaño. De nuevo Flores. Hugo Sánchez se muestra. Ese es Sánchez. Ahí está Hugo Sánchez. Gran pared con Flores. Ramírez, espléndido, ¿ah? Espléndido, aún más porque la pelota había topado en Garrido. Y esto complicaba más. ¿Fue Garrido el que? Sí, gran Garrido. Pase de Hugo Sánchez. Gran habilitación para Flores. Entra Flores, se acomoda, tira de zurda. Y a la primera intención no va. Él estaba listo para el zurdazo de Flores. Para el tiro recto, pero mete justo la pierna a Garrido. Le cambia la dirección. Estupendo el tiro de esquina. Echado al tiro de esquina por Marcelo Ramírez. El Coque. Gran pelotazo para Martínez. A picar Hurtado. Elegía por el otro lado. Ramírez contra Hurtado. Rubio. La gente se entusiasma con Hurtado. Rubio. Ambriz al córner. Llegaron los gritos. Llegaron los cantos, la gente comienza a levantarse de los asientos, todo lo que faltaba en el primer tiempo. ¿Sabe por qué? Porque llegó el gol. Su majestad, el gol apareció y la fiesta cambió. El buen robo, entre comillas, de Hurtado. Rubio en buen momento, centro, córner apurado, segundo para Colo-Colo. Ahí está el Coque con Rubio. Rubio, qué tremenda derecha. Qué bueno aquello de George Bill. George Bill fue el que apuró al portero. Así es. Veámoslo de nuevo. Voleo de derecha. Le sale un poco recta. 1-0. Gana Colo-Colo pisando los 13 minutos del segundo tiempo. Tiene que salir jugando Colo-Colo, si no va a volver la pelota muy rápido, como pasó ahora con el rechazo de Isis. Y en México se prepara Roberto Andrade, el número 15. La solvencia del portero Marcelo Ramírez. 25 jugados, señoras y señores. Vamos a reiterar lo de Ramírez. Me gusta el resultado a Bartichotto ganando por 1-0. Perdona, a Josic. Estaba pensando en Bartichotto que había salido. Ahí está Mirko. Se rió por lo que usted dijo. Sí. 33 minutos, el centro de Galindo, el derechazo del abuelo Cruz, y como buen nieto, Marcelo Ramírez al córner. Qué bien, Marcelo. Ramírez ha estado espléndido en dos tapadas. Ahí se la dejaron al abuelo Cruz. Hay 10 metros, hay 9 metros, la tapada es fantástica. Veamos toda la jugada de nuevo. Muy, muy bien. Jugada absolutamente de gol a los 33 minutos, ¿no es verdad? Bueno, ya está cobrado y el juego sigue, así es que... Patiño y Ramírez ante el cabezazo de Paco Ramírez. Adomaitis. Bájela. La bajó. Hurtado. Pizarro. Ahí va Adomaitis. Amaga y se va, claro. Se le acaba la cancha.
siempre Pizarro. Hurtado no puede. De primera. De primera. Salvatierra. No es atacante por vocación. Colo Colo quiere presionar la salida. Dos minutos de agregado. Y gana. Gana en el momento en que lo escuchó Guerrero, porque usted estaba reclamando por el tiempo agregado, Sergio. No, estaba consignando. Me parecía mucho. Mucho y en definitiva ha terminado el partido. Ha ganado Colo Colo a México por 1-0. El único gol del partido lo anotó el ecuatoriano Hurtado a los 7 del segundo tiempo. Eduardo Hurtado, el goleador del partido.